We're here at the game, the Pali Blues versus the Blue Heat, with the final score being 0-0. And I'm standing with Erdit Fernandez, who happens to be the Portuguese women's national team member and also the newest member of the Santa Clarita Blue Heat. Now, Erdit, you've actually just been in the country for a short while, less than a month. So how are you adjusting? How do you like California? Pocos días aquí a California, ¿cómo has acostado? Bueno, es, primero porque es un país, Estados Unidos es un país grande y que tiene el fútbol femenino es muy grande. Y nada, en California me he sentido bien cuando he llegado aquí, he sido bien recibido por el equipo, por todos los que, el equipo técnico también y por toda la gente, por el clima que es fenomenal. I got that part where the climate's nice. So basically she says, you know, the soccer out here is great. The women's soccer is very competitive out here. And as far as being in California, she's felt very welcome from her player, her teammates, to the technical staff. And she really enjoys the climate out here. So does everyone. Yeah. So how do you like your team? How do you like the Blue Heat? How are you adjusting to playing with new team members? ¿Cómo te has ajustado a jugar con jugadoras nuevas y cómo te gusta jugar con el equipo? Bien, nosotros tenemos un equipo muy joven que quiere aprender, que quiere siempre trabajar muchísimo y yo me he sentido muy bien, el equipo está bien, juega bien, estamos trabajando todos los días para jugar mejor y hacer buenos partidos, para ganar los partidos por supuesto y nada, y seguir trabajando, veo el equipo con muy bien y creo que vamos a hacer una buena temporada, una buena. She says she's enjoyed working with her teammates. She feels that the team's worked hard and she really enjoys playing with them. She thinks the team's very young and they're very eager to learn. And at the end of the day, she feels that, you know, with the team we have, we can do a great season. Excellent. So what do you think of today's game then? How do you think you've performed along with the team? Yo creo que ha sido un buen partido, que hicimos un buen partido. En la primera parte estuvimos un poquito mejor, trabajamos mucho, estuvimos bien centradas, concentradas, peleamos todos los balones, tuvimos oportunidades de marcar y ganar el partido. Creo que merecíamos hasta ganar el partido, pero bueno, no hemos marcado, seguir trabajando y el próximo partido, pues ganar el partido. She felt that we had a great first half. She felt that the girls worked hard, her teammates worked hard, and we had great opportunities to score. Unfortunately, we didn't put the ball away. But she feels at the end of the day, we probably should have deserved a result in favor to the team. But she feels that, you know, the team needs to continue to work and get ready for our next game and see what can happen. Hopefully we get a win. Definitely, there's always a next game. And now, what I want to know is, what have you noticed is the biggest difference between Portuguese women's soccer and American women's soccer? Bueno, yo creo que aquí en Estados Unidos es mucho más físico, más se trabaja más y más duro. Pero yo creo que en Portugal, España, Europa, es un poco, se trabaja también el físico ya, pero es más técnico, se trabaja más el técnico, se juega más balón en los pies, más bonito y se toca más el balón. Aquí es más físico, más fuerte, se siempre está jugando a 100%, pum, pum, pum. Encuentro que en Europa es un poco más pausado, más técnico, es distinto. She says the difference that she's noticed with the soccer here in the U.S. is it's more physical and a lot faster. She feels that players are 100% the whole time, 100 miles an hour. What she's noticed from Europe, playing in Portugal, Spain, that the game's a lot more technical. That they play more to feed and they move the ball around, as opposed to here where the players are just 100 miles an hour. So, excellent. And so what do you expect to gain and to learn with your stay with the Blue Heat? Que pienso que pueda aprender con... ¿Qué es lo que esperas tú de estar aquí? ¿Qué quieres aprender? Yo estoy aquí, además, primero para ayudar al equipo, porque es lo más importante, ayudar al equipo a hacer lo mejor que pueda y dar de mí lo mejor para ayudar al equipo a ganar los partidos. Y bueno, espero sí que lleguemos al final de julio, a medio de julio, que podamos estar en la segunda fase y disputar la liga, pues porque tenemos que disputarla.
Yeah, she's just excited to be here. As far as, you know, she wants to make sure that the team works hard, and at the end of the day, we compete and compete for a league title and be able to compete in the playoffs and hopefully win a championship. She's here just to learn and work hard and transmit that energy and that passion she brings from Europe over to the girls here. Excellent. And our final question is, what are your career goals? What do you see yourself doing in, you know, short term and long term? ¿Qué son tus metas personales cortos y a largo plazo? Ahora mismo mi meta a corto plazo es estar aquí, disfrutar, hacer lo mejor que puedo y ayudar en Blue Heat, porque es el futuro próximo. Y después, porque ya tengo otras cosas y mi vida y mi fútbol está en Europa, por ahora, bueno, el futuro más próximo después de esto, pues seguir mi carrera y hasta donde pueda y donde me dejan llegar. Our short-term goal is to just be here, really help the team compete, be a winning team, and to enjoy her soccer while she's here. And her long-term goal is to maybe, you know, go back to Europe and continue her soccer out there and see where her career goes, how long she can extend it. Excellent. The more wins, the better. Yes. Hi, I'm Edith Fernandez, and you watch Virtus Sports.